Coavi es la empresa responsable de la comercialización y la distribución de gas natural en Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo y Lambayeque. La concesión norte permitirá el acceso de más de 150.000 hogares a un combustible seguro y económico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las familias peruanas y potencializar en el sector industrial y comercial el uso de este combustible. Parte de este gran reto es lograr que la mayor cantidad de usuarios se beneficien con el acceso al gas natural. El gas natural es un servicio público que está llegando a cada una de las ciudades del país, que trae consigo modernidad. Al ejecutar este tipo de proyectos en el país, va a ocasionar una serie de impactos, ¿no?, en nuestra forma de vivir. Informaron también que en Huaraz la empresa contratista ConstruRedes están instalando redes troncales desde donde se hacen el tendido de mallas, que abarca entre 5 a 6 manzanas para la conexión a cada vivienda que contará con el servicio de gas natural, y en donde han invertido en el proyecto 100 millones de dólares de los 220 millones de dólares dispuestos. No se están eliminando correctamente. Con la llegada del gas natural también llegó una normativa que hay que cumplir, y el OCINER hace un trabajo muy riguroso de fiscalización para que todos los instaladores del gas natural cumplan estrictamente con los procedimientos. Entretanto, el gerente municipal de Independencia dijo que existe un trabajo articulado con la empresa para los trabajos de instalación de las redes troncales para el servicio de gas natural en las viviendas. Para que puedan hacer los trabajos, ellos solicitan a través de un expediente en el cual contiene el plan de desvío, en el cual contiene las mallas o el plano de las mallas, el cual contiene, pues, entre otras acciones y actividades, partidas técnicas, ¿no? Entonces la municipalidad tiene que hacer la fiscalización para que puedan cumplirse todas estas acciones, todos estos planes. Para ello nosotros...